campeón, dale campeón. El Titán sigue haciendo historia y logró su cuarto título con tan solo 29 años. Y una definición tan especial no podía tener un programa cualquiera. Hoy, en Última Vuelta, volvemos a las raíces en vivo desde Nordelta con el equipo, el auto y toda la hinchada de Chevrolet. Empieza el show porque somos el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta de un campeonato por la pantalla de Fox Sports. Muy buenas noches, gente, buenas noches. Nordelta, gracias a la gentileza de la gente de Puma, Alejandro Barón, Mónica Sislowski, gracias mil, son nuestros anfitriones. Y ya recibimos al campeón de TC, Agustín Canapino, vamos, vamos. Por este, ahí te van a escuchar todos ahora. Por este gran programa, gracias a todos por venir. Muchas gracias por acompañarnos en este lindo momento. Gracias Guille, Mati, Lucas, Fede, mi viejo. Pato, felicitaciones por la victoria. Más allá de la rivalidad, un aplauso para el Pato. Muy bien, Pato. Un aplauso para el Pato. Muy eso es lo lindo del TC, ¿no? Que más allá de las rivalidades, hay respeto, hay códigos y eso creo que es lo más lindo que tiene nuestro deporte. Gracias José Ligeri, gracias a todos los que están ahí. Gracias chicos, todo el equipo de Recife. Gracias. Nada, no sé qué decirte, Edu. Estoy feliz y solamente lo que dije todo el día es gracias. Gracias a todo este grupo humano porque me toca a mí estar arriba del auto, pero tengo mucha gente por detrás que labura incansablemente. Y también le dije a Seba Ragnelli,
¿para qué me invitás si sabés cómo me voy a aportar? Bueno, Agus, gracias por venir. Está Matías Canapino, hermano de Agustín, que tiene su rol en el equipo. Guillermo Crucetti en la parte técnica, codo a codo con Alberto Canapino. Alberto Canapino, el factotum, un aplauso para Alberto también. ¡Alberto! 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 11 campeonatos. ¡Señor TC! 11 campeonatos de TC tiene Canapino. A disfrutar. Fede Benavides. Fede Benavides, encargado del auto de Agustín. Y Lucas Alonso, que es el que le pone los burros en el motor. Equipo fabuloso, fabuloso que están ahí. ¡Ven a bien! Pablo Charri, cualquier similitud después. Bueno, acá estamos en Nordelta, como dije antes, gracias a la gente de Puma Energy que nos ha dado este escenario fabuloso a toda la gente. Extrañábamos hacer en vivo un programa, y la verdad, gracias a todos por estar. Clip de Agustín Canapino campeón. Lo preparó la producción, lo compartimos con todos ustedes en el continente latinoamericano. Dale. Somos campeones. Nivel que hay de equipo y de presupuesto es muy difícil, se tiene que dar muchas cosas y creo que bueno, está a la vista que hicimos las cosas bien. Y vos decís, bueno, listo, ahora sos 4 veces campeón y decís el año que viene, relaja un poquito, no, todo lo contrario, quiere seguir ganando, así que eso lo lleva a estar donde está. ¡Vamos! 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 Hoy le decía en la largada, quedá tranquilo que arriba hay alguien que nos mira, porque las injusticias a veces duelen. Pero bueno, hoy lo vivimos bien. Acá están los resultados, junto al cabezón, que es un monstruo, una bestia arriba del auto. Y bueno, qué más que decir, que es algo increíble y a tratar de disfrutarlo lo más que se pueda. Agustín no tiene límite. Agustín es uno de los mejores pilotos del país, lo demuestra siempre. Y tiene una carrera enorme por delante. No es que quien te pueda parar, es que no tiene techo. Abu, querido, bueno, sabes personalmente lo que pienso de vos. Te conozco desde que eras muy chiquitito, así que te felicito, te lo re mereces. Un cariño grande a toda la familia. ¿Te va a pasar? Sí, viene con mucha fuerza. Gracias a mi viejo, principalmente. No me quiero imaginar cómo debe estar. ¿Te extrañas?
lo extraño. Nunca me pensé que podía llegar a vivir un campeonato de afuera, pero bueno, siempre la vida te da la posibilidad de lograr grandes cosas, sobre todo en los momentos difíciles. Rodrigo, qué momento, ¿no, Agustín? Increíble. Hoy decías, hoy comentabas en la radio cuando te hacían la nota para el programa de la tarde, sin la épica del 2017, que fue una hazaña, sin lo del 2018 en la tormenta de San Nicolás, y que era muy difícil porque no estaba tu viejo, y que sí. Lo ganaron, que como que se sobrepusieron a ese momento que fue incordioso para el equipo. Sí, ni hablar. Fue duro, como lo dije en todos lados. Hay que respetar. Sí, obvio. Lo que digan las autoridades siempre, por más que uno no esté de acuerdo. Lo importante era poner el pecho a la situación. Fede, Lucas, Guille nos ayudó muchísimo. Mati se incorporó como ingeniero de pista. Todos los chicos que ves ahí que dejan su vida, su familia para que nos podamos lucir arriba del auto. A todos les dije lo mismo, bueno, muchachos, no va a estar el líder, el número uno, que es mi viejo. Hay que salir adelante, cada uno ponga un poquito más de lo que venía poniendo. Y bueno, intentémoslo, a ver qué pasa. Y terminó saliendo un campeonato contundente, porque realmente ganamos un campeonato contundente, una Copa de Oro increíble. Un auto fabuloso y nos dio el cuarto campeonato, el tercero seguido. Todo el día de hoy, a ver, dormí 2 horas, claro, no claro, puedo más. Claro. Pero vale la pena, vale la pena. Tengo la cabeza llena de sueños, ¿sabes? Sueño. Es impresionante. Va a tardar en irse. No, es impresionante. ¿Eh? Y todo el día dije lo mismo. No tengo palabras más que decirle gracias a todos ellos, porque son los que me dejan vivir esta locura que recién ahora, de a poquito, creo que el 5% caí. Hoy a la mañana el 0,1. Hoy ya estoy en el 5%. Definime a tu hermano. En una palabra, le voy a pedir a cada uno de los que está acá en la mesa, definime a tu hermano. El número uno. Crucete, definilo a Agustín Canapino. No tiene techo. Es un fuera de serie. Cuesta decirlo en una sola palabra, pero es muy agradable saber que todo lo que uno hace, con la pasión que lo hace, en manos de Agustín, va a llegar a buen puerto siempre. Lucas Alonso, definilo. Un monstruo. La verdad que, más que palabra de agradecimiento, y laburar junto a un profesional con todas las letras, es muy gratificante para uno, ¿no? Benavides. Un tipo que está siempre buscando el detalle. No se conforma ni cuando gana, así que está todo el tiempo mejorando, tratando de buscar siempre la décima, y eso lo hace estar bonita. Alberto, el piloto y el hijo. Es la estadística grande, está entre los 5 o 6 más grandes de la historia del TC, con la estadística de 4 campeonatos. Insaciable, siempre quiere más, y es mi ídolo. Y además del hijo. Silva, ganaste ayer. Generalmente el que gana la última que define el campeonato nadie se acuerda, pero ganaste un carrerón. Sí, yo me voy en un ratito la vamos a ver. Dale. La vamos a ver. Definime a Canapino como rival. Y un distinto. Un distinto. Distinto. O sea, bueno, con eso lo defino. Y bueno, y todo lo que viene detrás, ¿no? Yo hoy nos cruzamos en varios reportajes, bueno, estuvimos en un programa, y no lo digo hoy, todos saben que lo tengo catalogado como uno de los 3 mejores pilotos de la Argentina, y la realidad, con cosas que sorprenden, porque como hablábamos hoy en una radio, un piloto que cuando lo conocí era muy pequeño, iba a las carreras y jugaba, nosotros habíamos corrido en karting, o te preguntan cómo se inicia un chico en el automovilismo, y te decís, bueno, tenés que hacer la escuela del karting, del fórmula, y Agustín andaba con una notebook y ni siquiera tenía volante. Con los botoncitos. Y manejaba con los botoncitos. Y volaba. No, y ganaba carrera, no sabíamos quién le corría, ni cómo, ni contra quién, ¿no? La cuestión es que después le terminé pidiendo que me cargue. ¿Te acordás cuando te pedí que me cargues el juego en mi computadora? Mirá vos. Para ver si podía ir aprendiendo algo también. Bueno, no hizo nada de lo que se hace normalmente. Por eso, si vos te fijás en la historia, no termina de sorprender, ¿no? Y después, hoy también me sorprendía con la cantidad de campeonatos que tiene con su corta edad. Claro, 14, ¿no? Tenía 8 años cuando yo debuté en turismo de carretera. Y bueno, una cosa impresionante. Bueno.
Aguarden un segundo le pido a la gente. Ayer en Arrecifes se festejó el campeonato. Arrecifes es la cuna de campeones de la Argentina, ¿sí? Allí han nacido innumerable cantidad de grandes pilotos que tuvo la República Argentina. Canapino festejó el cuarto campeonato de esta manera. Ponelo, dale. Gracias por venir a recibirme, el afecto del cariño de todos es para mí muy importante, ¿no? Porque lo vivo con mucha pasión, le pongo todo y esta es la parte más linda cuando uno logra el objetivo. Es un grupo de amigos y entonces te das cuenta que el nivel humano que tiene es altísimo. Ya está en la historia del TC, en la de los ídolos grandes, y bueno, que vamos por la quinta, ¿no? Tiene pasión, dedicación, obstinado, realmente se preocupa mucho, va mucho más allá de manejar lo de él. Él me encomendó una tarea que fue rezar por mi mamá y eso fue lo que hice, no miré la carrera como de costumbre, no las miro. Y cómo lo vivo, como siempre, como mamá. Bueno, ahí estaba parte de los festejos de Agustín Canapino. Agustín, ¿qué significa Arrecife para vos? Arrecife para mí es, a ver, es donde me crié, donde viví toda mi vida. Es la cuna de campeones, tenemos grandes ídolos. Es una ciudad que es mi lugar en el mundo, no elijo otro lugar que Arrecifes. Y ahí nos hacemos todo. De la mano de mi viejo, con Fede a cargo del auto, Luquitas a cargo del motor, Guille, que tiene su auto también y está a cargo de la ingeniería, y todos los chicos que no los nombro a todos porque si no estoy todo el día. Mati también, que nos ayuda un montón. Es mucho más que un equipo de competición, ellos te lo pueden decir. A ver, yo les invito a comer a mi casa, yo voy a comer con ellos. Sí, claro. Somos un grupo de amigos que, bueno, cuando hay que trabajar se trabaja y cuando hay que disfrutar y distenderse nos distendimos. Y Arrecifes es... A ver, tenemos el primer ganador con Ferrari en el año 50, 51, no me acuerdo exactamente. 51. En Arrecifes. O sea, es realmente una ciudad increíble, así que quiero hacer una mención especial a Valentín Aguirre, que con él peleé el campeonato al final. Gran rival. Un aplauso para Valentín. Un talento impresionante. Que bueno, gracias a Valentín y seguramente muchos más, tenemos cuna de campeones para Arrecifes. Ojalá. Señores, déjenme hablarle de Patrick. Saludo a la gente de Patrick. Una buena fragancia te puede transportar a muchos lugares y revivir grandes momentos. Patrick te invita a seguir viviendo al máximo. El momento es ahora. Recordalo, elegí tu propio camino, elegí fragancias Patrick. Tenemos mucho en el programa, mucho. Ya viene la carrera, ya viene lo que sucedió con el semáforo, ya viene mucho más de Canapino campeón con todo su equipo. Pero el sablo de Mercedes-Benz, a la hora de elegir un camión, lo que más pesa siempre es la confianza. Por eso, si buscas rendimiento, potencia y confort, buscas subirte a un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, camiones de confianza. La pausa, ya volvemos. Estamos en vivo con un mundo de gente con Canapino campeón de TC. Ya estamos, dale. La última charla del año, Rayo. Estamos terminando la temporada aquí en Neuquén. Por otro año más de turismo de carretera. Fantástico año de turismo de carretera. Mucha gente invitada de Mercedes. Algo diferente para el Gran Premio Coronación de este campeonato. Y como nos tiene acostumbrado la categoría, hasta último momento definir el campeón. Y también esperando terminar en lo personal y en lo deportivo un gran 2019. Fuimos rápidos los dos en nuestra misma serie. Silva pudo ganarla.
y por supuesto le pasé la, le di la posta a él, que se ponga al hombro la fiesta a él. Él fue el que ganó. Que no te alcance el pasado. Speedwagon, la evolución del coadyuvante. Incluso en condiciones de calor extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Nuevo Puma Lubricants con tecnología Smart Motion. Protección activa y máxima limpieza para mejorar la performance y prolongar la vida útil del motor. Puma Lubricants, la más alta calidad para la más alta exigencia. Termas de Río Hondo es vida. Experiencia. Mercedes-Benz. Nuevos Puma Lubricants con tecnología Smart Motion. La más alta calidad para la más alta exigencia. Ahí estamos, con toda la gente que hincha por Canapino campeón. Redes sociales, Juancito, vamos, contame. Son nuestras redes sociales. Hoy nos preguntamos si el señor Agustín Canapino va a superar en títulos a Guillermo Ortelli en el turismo de carretera. ¿Opina? ¿Sí o no? No sé qué opina la gente acá, pero bueno, esa es la... Ahí está. Y aparte te invito a que pases por Canal Deportivo, que es nuestro canal de YouTube, para que revivas los mejores momentos de máxima velocidad, de última vuelta y de recta principal. Quiero saludarlo a Nico Neus, está en otro lugar de este establecimiento de Puma Energy. Estamos en Nordelta, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Nico, ¿cómo te va? Hola Edu, ¿cómo estás? Bueno, fuerte abrazo para toda la mesa. Felicitaciones obviamente a Agustín y a todo el equipo y a Juan Manuel Silva por lo que fue su victoria ayer en el turismo carretera en Centenario. Pero también es momento de hablar de lo que va a estar pasando dentro de 15 días en la definición del TC Pista Mouras. Y qué mejor hacerlo con uno de los pilotos Puma, ¿no? Con Marcos Castro Serrano. Bueno, bienvenido a Última Vuelta. Sabemos que es tu primera vez. Y la verdad, lo ves Agustín, lo ves en el festejo. ¿Te imaginás festejando después de lo que será la final del TC Pista Mouras, Marcos? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Ojalá sea así, estemos festejando igual que él. Yo lo admiro y es uno de mis ídolos, uno de los tantos que sigo. Y bueno, ojalá poder estar festejando el 15 igual que él. Ver a Agustín, imagino que ustedes, los jóvenes que vienen, que forman parte de la escalera del turismo carretera, en este caso vos en el TC Pista Mouras, imagino que debe motivar. Sí, ver todo el festejo, ver todo lo que pasa después de la carrera está muy bueno, así que vamos a intentar de hacerlo mejor y poder llevarnos el título y ir a festejar a Necochea. Le agradecemos a Marcos Castro Serrano, Edu, por haber llegado hasta aquí. En un ratito tendremos las notas. Además nos trajo el auto, Marcos, sí, claro. Castro Serrano, así que muchas gracias por habernos traído el auto. Te sigo esperando acá con más entrevistas, Edu. Dale, ya vuelvo, Nico, contigo porque hubo una carrera. Neuquén se cerró el año. La victoria del Pato Silva, señores. Y estas son las imágenes más importantes de la carrera del Centenario. Dale. Largaba en primera fila, rompe un palier apenas largado. Aguirre se va adelante. Silva, a partir de ahí, ¿cómo es tu carrera? Contame, Pato querido. Lo de la primera
parte fue quedar segundo atrás de Valentín, ver que tenía un buen ritmo y quedarme tranquilo. Sabía que, o sea, el auto había mejorado de la serie a la final. A partir de ahí, después viene el auto de seguridad y cambia muy rápido la cosa, ¿no? O sea, la maniobra de la serie con Arduzzo es la maniobra para ganar la final, Pato, la, ¿no? Maniobra, la maniobra para, por afuera, sí, contala. Sí, esa es la maniobra para ganar la final, porque después me deposita ahí en punta en la largada de la final. Con la cuento, intento por fuera, me iba a tirar por fuera y cuando veo que el Facu se tira con mucha velocidad, digo, no, por afuera no vamos a doblar ninguno de los dos. Claro. Y tenía mucho temor a que la hagamos lenta y nos pasen los de atrás. Entonces preservé, dije, me guardo atrás, intento en otro momento, en otra situación. Justo en ese momento, cuando me pongo atrás de él, el auto de él es como que pierde un poco de grip el tren trasero y puedo poner el auto por dentro. Agustín, contame lo tuyo. En un primer momento parecía anclado ahí el auto en el noveno lugar, después fue evolucionando hasta llegar cuarto. ¿Cómo fue toda la carrera? Así es, largué, intenté por fuera en la primera y segunda curva, no pude con Gastón. Y después, nada, traté de tener la cabeza fría. En ese momento perdí el campeonato. Claro. Valentín estaba primero, yo estaba noveno y tenías que llegar séptimo. Exactamente, Ursera estaba tercero. Pero ahí es donde más frío traté de estar, más allá de que sabía que el panorama se complicaba. Porque tenía un buen auto, confiaba en que el auto, el ritmo era bueno y poco a poco iba a ir avanzando. Así que apreté cuando había que apretar, administré cuando había que administrar. Arriesgué un poquito en esa maniobra del relanzamiento y se me fue dando todo como quería. ¿Esa fue la maniobra del campeonato, la del relanzamiento? No, sí, o sea, cuando terminó corres. Siendo eso, pero sí. La realidad es que yo creo que hubiese avanzado igual. Tenía un auto, cuando aceleré al 90%, 95%, giraba el ritmo del pato mejor. Tenía un auto muy bueno, volví a poner las gomas usadas y era rápido, como fui en entrenamiento, así que tenía un muy buen auto. Llegué cuarto, tranquilo, cuidando todo y tenía un auto que me permitía ir para adelante. Bueno, Pato, ¿qué significa haber obtenido una victoria en un año donde fuiste protagonista, llegaste y nada? Se me ocurre, ¿motiva para el 2020 esto? Sí, a ver, lo más importante es cumplir con el equipo. Yo digo siempre que fue... Mauro estaba enloquecido ya, Lombardo. Estaba muy contento, estaba muy contento. Mauro apostó a mí, hace un año estábamos juntándonos para ver si podíamos hacer esto juntos. Alejandro Garófalo, la verdad que encontré un grupo técnico y humano realmente muy bueno, como siempre el que es el que necesita y como todo lo que tiene aquí Agustín. Todos los equipos de punta, digamos, o los buenos equipos, o las buenas estructuras, los buenos conjuntos, dan la vida por los autos y bueno, y me tocó, como todos los que estuve también, obvio, ¿no? Y bueno, se necesita de ese trabajo, de ese esfuerzo de todo el año, entonces lo coronamos de la mejor manera, en un momento justo también, por todo ese esfuerzo, por estar en momentos renovando o preparándonos para lo que va a ser el 2020. Así que a Alejandro Garófalo, a Mauro, a su padre, a Gaby, que es el encargado de mi auto, a Juan Bouvier, mi técnico. La verdad que salimos segundo en dos oportunidades. Una fue en Rafaela, corriéndolo a Agustín. Sí. Otra vez fue, parece que este año me tocaba correr a los de Arrecife, porque la otra vez fue en Termas a Valentín Aguirre, y bueno, no se podía dar ese triunfo, estuve muy cerca en varias oportunidades, y acá se dio, así que bienvenido sea, sirve para cargar las pilas, sí, claro. Con tantos años, y digo, cada vez me cuesta más, pero al mismo tiempo me doy cuenta que se sigue pudiendo, así que con esfuerzo, sacrificio, día a día, ahí sirva para otro año. Disfrútalo. Para otro año vamos a estar. Muy bien, muchas gracias. Me llama Nico Neus. Nico, te estamos mirando, dale. Edu, acá con Gastón Mazzacane, otro de los pilotos Puma. ¿Cómo te piden fotos, Rayo? Sí, bueno, está impresionante la gente. La verdad que muy contento de haber terminado el campeonato. Felicito a Agustín, por supuesto, a todo su equipo. Hemos hecho un gran, gran campeonato. Y estaba pensándolo, obviamente, escuchando lo que también él decía. Fue hasta la última vuelta. Mirá, te está escuchando toda la gente de Chevrolet. Y vos tenés mucha cercanía. A ver, levantá a la gente. Chicos. Vamos Chevrolet, vamos Chevrolet. ¿Viste cómo te salta? Oh, vamos Chevrolet. Sí, pero a mí me gusta. Sale el hinche. Sí. A mí me gusta estar ahí con la gente, me encanta. La verdad que sí. Esto es turismo de carretera, esto es pasión. Nada, obviamente corrí con Chevrolet siempre, desde que estoy en el turismo de carretera. Voy a seguir con la marca y... muy contento por, obviamente, mi equipo, haber terminado este 2019. Fue un año difícil porque me veía dentro de los 15, en definitiva, como para poder pelear bien, bien arriba. Tuve buenas carreras, tuve, obviamente, deserciones,
vamos por un 2020 con todo. Así que felicito al Coiro del Racing por el gran trabajo que se hizo durante toda la temporada y a mi motorista Chino Martínez, que obviamente no para. O sea, gran trabajo, gran trabajador de lo que es con el motor en mi auto. Gracias, Gastón. Rápidamente quiero ir con la gente, ¿sí? ¿Qué es Canapino para ustedes? A ver, ¿qué es Canapino? Un gran piloto, la verdad, un gran piloto. ¿Qué es Canapino? Un ídolo, un crack. Es siempre defendiendo la marca y siempre dando lo mejor para todo el público. Ahí va, Edu, bien, seguimos Nico, con vos. Bien, Nico, muy bien, muy bien. Ahí está la gente, está el Rayo Mazacane, está la gente de Chevrolet, mucha gente hincha de Chevrolet. Déjenme hablar de Coris Neumáticos, mandar un saludo a la gente de Coris Neumáticos. Conseguí Coris Neumáticos, estés donde estés. Cotizá, compará y comprá al mejor precio. Podés contactarnos en corissiniestros.com.ar. Y tengo acá la Copa de Espidagro, al campeón de la categoría. La gente de Espidagro, sponsor, main sponsor de tantos años de Agustín Canapino. Esta copa, te la entrego y está para vos. Gracias a Víctor Escalas y todo Espidagro por el reconocimiento y por tantos años juntos. Bien, a disfrutarla. Gracias. Señores, informe de última vuelta. Tiene que ver con lo sucedido ayer en el primer lanzamiento. Se cortó la luz, no anduvo el semáforo. Largada polémica, este es el informe y quiero debatirlo con Canapino y la mesa. Dale. Una situación inesperada sucedió este fin de semana durante la definición del turismo carretera en Neuquén. En la cuarta vuelta se neutralizó la competencia por un incidente en pista y al momento del verde todo cambió. Un corte de luz general en el autódromo impidió el normal funcionamiento de los semáforos y la carrera se relanzó con bandera, como indica el reglamento. Tener previsto el uso de banderas para el caso de haber algún problema con los semáforos. Algunos equipos como el JP Carrera no llegaron a avisarle a sus pilotos que finalmente perdieron varias posiciones, alterando así las ubicaciones en el campeonato. No habló nadie. Avisaron, que por lo menos la radio no salió. ¿Los pilotos dijeron algo? Sí. ¿Sorprendieron? Sí, están recontra puteando los pilotos. ¿Se mostró la bandera? No, como si nadie avisó. ¿Cómo la voy a ver? ¿Te sorprendió? Y sí, largaron todo y aceleré por la duda. Yo la vi. Nadie me avisó nada, pero la vi. Bueno, me avisaron, estaba atento a todo. Se dijo, se relanza. Hay que largar de alguna manera. Miraba el semáforo, miraba la torre, apareció la bandera y largué. Mi hermano me avisa, no hay semáforo, se va a largar con bandera, estate atento. Y bueno, sí, cuando vi que se movió la bandera, moví re bien y avancé un montón. No vi la bandera, vale. Se largó con bandera, ¿te pudo decir que...? Sí, se largó con bandera. ¿A ustedes les habían avisado por radio? No, pero están... Es parte del organigrama. La bandera ante un corte de luz puede existir. No la vio, no la avisamos, pues nos sorprendió a todos, entonces bueno, está bien, el que la vio ganó. ¿Faltó comunicación en el JP Carrera para con Aguirre y Urcera? ¿Se debería tomar algún recaudo especial para un próximo suceso? ¿Produjo un quiebre en la definición esta situación? Bueno, varios temas planteados en el informe que acaba de narrar Marcelo Vivo. Alberto, ¿cómo se debería manejar a futuro si hay una situación similar o estuvo bien como procedió la carrera del día de ayer con el tema de la luz? Sí, en mi caso hasta al estar en Arrecife no pude vivir como... Claro. Que fue puntualmente lo que pasó con detalle más que lo que se vio por televisión, ¿no? Sé que está previsto que en el caso que haya un inconveniente se largue con bandera. Pero bueno, más que eso no te puedo decir. Está bien. No puedo Agustín, decir. ¿Vos viste la bandera? ¿Llegaste a verla? ¿Te sorprendió? ¿Te avisaron? Sí, yo tenía en claro que si no hay semáforo se dará con bandera, eso lo sé de toda la vida. Está bien. Y lo que me pasó a mí fue loco, porque veo la bandera, aceleré, pero ¿qué pasa? Yo estoy peleando el campeonato, no quería hacer ninguna infracción. Claro. Y cuando aceleré vi que Alonso aceleró y levanté. Y cuando levanté me pasaron Werner y Pernía. Claro. Y ahí es donde decido arriesgar, que no se llega a apreciar por la televisión. Que paso por afuera a Ló, a Werner, a Pernía y luego lo paso a Gastón porque salí más rápido y me pongo atrás de Urcera. Esa fue una maniobra muy importante para mí. Elegí por afuera porque había visto que había mucha tierra. Con el Pato lo hablamos hoy en un programa, él también iba a elegir lo mismo. La trayectoria de afuera estaba mucho más limpia que la de adentro y había mucho más agarre. Pero sí, vi la bandera, aceleré y
sinceramente, si era la carrera 4, claro, no levantaba hasta no que llegaba hasta el pato. Claro, claro, claro. Pato, ¿la viste vos la bandera? Yo la vi de casualidad, o sea, la vi de casualidad porque amplié el ángulo. ¿Qué hace un piloto cuando se va al pescar y, no, y ves el semáforo? ¿Qué haces? ¿Empezás a buscar? No, no, lo primero que haces es te focalizás con todo lo que puedas, con toda la concentración en un punto. Sí. Y en este caso yo venía concentrado esperando que se ponga, digo, se olvid... yo lo que primero pensé, se olvidaron de prender el rojo. Claro. De no haber luz, se va a prender directamente el verde. Pero después dije, y vamos a mirar un poco para... vamos a ampliar el ángulo de visión. Y lo amplié, digamos, y me focalicé un poco más en lo que era la torre, donde claro, está el largador. Y justo, pero de casualidad, cuando llevo la mirada a ese sector, veo que hay dos banderas que se estaban moviendo. Y digo, ni vi el color, ni vi de qué bandera era, si era una publicidad. Y aceleré. En el momento que acelero, mi equipo me dice bandera, bandera, así que por eso no levanto, claro, ni me genera duda, ¿no? Claro. Para lo de Aguirre, quizá un poco de falta de experiencia, porque bueno, vos la viste, la buscaste, Ugalde también. Son lecciones que deberá aprender. Hay un clarísimo error del JP que le saca mucha chance allí a Aguirre de pelear el campeonato. ¿Esa es la experiencia que tiene que aprender después Aguirre, Pato? No. No quisiera hablar de eso. Te lo pregunto como hombre de experiencia que sos vos. Sí, pero también puede haber experimentados que no lo hayan visto. Jugar algo que por ahí en definitiva es una situación que le puede pasar a un gran experimentado y que un chico se puede dar cuenta, o que el más pequeño o el de menos experiencia puede focalizar la mirada al largador. Me parece que es juzgar algo que en realidad no sabemos por qué fue. Señores, tenemos que hacer la pausa. Con nosotros está la Copa de Oro. Desde que empezó el programa, ustedes la tienen ahí. La Copa de Oro. Esta es la tuya. Ahí está la Copa de Oro. Río, Uruguay, seguro. Hacemos la pausa. Tenemos mucho más de última vuelta. 22:45 en la República Argentina. Estamos en vivo con este programa homenaje a Agustín Canapé. Que no te alcance el pasado. Speedwagon, la evolución del coadyuvante. En Puma Energy estamos en más de 47 países, en 5 continentes. Y si algo aprendimos alrededor del mundo, es que aunque nuestra vida pase por los combustibles, la tuya no. Por eso te la queremos hacer simple y vamos a contarte lo único realmente importante sobre nuestros combustibles. Son de la más alta calidad internacional. Si a vos no te cambia que te mostremos o no a nuestros ingenieros. Vos querés nafta, no que te enseñen a fabricarla. O me vas a decir que estas animaciones que solo nos interesan a nosotros te mueven la aguja. Si vos la única aguja que querés que se mueva es la del tanque lleno. Puma Energy llegó a la Argentina con un combustible de calidad internacional para que puedas hacer eso que querés hacer en las estaciones de servicio. Parar, cargar... Puma Energy. This is Dakar, y en el Dakar el filtro es Vega. En las carreras los motores exigen al máximo, y en la calle tu auto también. Por eso elegí Infinia, que prolonga la vida útil de tu motor y garantiza la máxima eficiencia y rendimiento. Con Infinia no parece que anda mejor, anda mejor. Conoce el mundo AMA Lubricants. Lubricantes para motos, autos, quads, náutica, agro, industria, competición. Conoce el mundo AMA Lubricants. Línea de pastillas de freno Corben. Fórmula de alto desempeño con placa antirruido. Menor desgaste del disco. Mayor resistencia a la temperatura. Corben. La fuerza de un líder. Bien, señores, acá estamos en la tercera parte y última vuelta. Agradecer a la gente de Puma Energy. Miren los mates que tenemos. Fabulosos, ¿eh?
Fabulosos, gracias, gracias a la gente de Puma. ¿Tomó mate usted? Acá ya Crucetti me enseñó a usarlo. Bueno, ahí tiene una aerodinámica. Algo sabe. Bueno, gracias a la gente de Puma. Y tenemos ahora para presentar el podio. El podio lo presenta Luktov. La potencia de Luktov traspasa fronteras. Y ahora podés encontrar todas sus herramientas en Uruguay. Los invitamos a visitar Luktov Go, el primer local 100% Luktov, que está ubicado en Avenida Ramón Amador 3274 en Montevideo. También pueden seguirlos en redes, @luktovgo, para conocer más promociones, eventos y más novedades. El podio número uno. Sí, señor. El tres. Me dicen uno, dos, tres. Estamos en vivo. Ya le dije la hora. 11:10 de la noche en toda la Argentina. Puesto número 3 del podio es este. Dale. Luktov presenta el podio de última vuelta. Puesto número 3. Quinta carrera que se para en el área. Pasó una serie. Se cortó un palier cuando lo había. Eso se rompe. ¿Por qué? ¿Por qué se puede romper? Yo manejé bien una vez más. Esta es la quinta carrera que se para en el año. Más una serie, más una clasificación. Así no se puede correr. Bueno, ahí estaba Emiliano Spataro. El aplauso al auto una vez que terminaba, ¿no? Ah. Se puede interpretar de dos maneras. A ver. La manera irónica de decir, bueno, me dieron un mal despido del equipo porque hizo 100 metros, el auto se rompió. O verdaderamente una despedida aplaudiendo por todo lo bueno que se ganó. Se puede interpretar de las dos maneras. Spataro, que ya mira hacia el futuro, que probablemente pueda ser el reemplazante de Rossi en el Donto, con Ford. Si le dan Ford. Si le dan Ford. Exactamente. Señores, Luktov presenta el podio y este es el puesto número 2. Dale. A ver, puesto número 2, muchachos. Ahí vamos. Puesto número 2. Bien, ahí está el tuit de Arduzzo diciendo, bueno, que todavía no tiene resuelto su futuro, que ha sido un gran año dentro del Renault Sport Torino Team, pero que todavía no saben qué va a correr el año que viene. La realidad es que el viernes tiene una reunión clave, Eduardo, para continuidad, o no, dice que lo llamaron de muchísimos equipos, pero que todavía no cerró con nadie. Es difícil, Alberto, que interpretar o pensar que un piloto, o vos, Agustín, un piloto del nivel de Arduzzo todavía a esta altura no tenga nada cerrado, ¿no? Tengo dudas que Facundo debe tener un montón de ofertas y bueno, indudablemente se vienen cambios en el equipo que él estaba, entonces seguramente por eso es, pero no hay dudas que Facundo va a estar en algún gran equipo y va a ser candidato como lo que siempre, ¿no? Facundo como de los top de la Argentina. Señores, presentamos el puesto número 1 del podio que Luktov nos dice cuál es. Dale. Puesto número 1. Suena el teléfono. ¿Puedo atender? Está en todos lados este tipo. Perdóneme, ¿es usted, captor? ¿Cómo le va, Eduardo? Perdóneme. Usted es un desubicado. Echamos en el podio. Yo no me quería perder la fiesta del campeón. No, un fuerte aplauso. Bueno. Captor, discúlpeme. ¿Usted quiere decir alguna noticia? ¿Solamente quiere salir por teléfono al aire? No. Simplemente quería decirle que para el año que viene, sí, y atención al campeón y a todos los pilotos de TC, sí, me comentaron de muy buena fuente que para hacer la temporada completa va a ser requisito obligatorio estar en todas las fechas, no solamente para poder pelear el playoff, sino también para ser, obviamente, para ingresar a la Copa de Oro. No se me ponga nervioso. O sea, usted dice, el tipo que quiere entrar a la Copa, pelear el campeonato, tiene que correr todas las carreras. No puede faltar. Asistencia perfecta. No puede faltar. Asistencia perfecta. Excepto alguna fuerza mayor. Asistencia perfecta. ¿Tiene algo más, captor, o le puedo colgar? Chau y salud, campeón. Salud, campeón. Gracias, captor, querido. Captor es un fenómeno. Es un fenómeno. La gente aplaude a captor. Es un fenómeno. Agustín, la pregunta es porque había un proyecto el año que viene para correr en Brasil en el Stock Car. ¿Esto no te estaría impidiendo poder hacerlo? ¿Qué opinás? ¿Qué proyecto de Stock Car? Bueno, se dijo en algún momento que tanto vos como Rossi tenían quizá un proyecto, podían ser invitados a hacer algunas carreras en el Stock Car. Si eso se da, esta asistencia perfecta no te permitiría ir. ¿Qué opinás de eso? Yo lo dije siempre. Lo que haga a partir de ahora, si lo hago fuera de mi país, sí, lo hago o a tiempo completo, bien, dedicándome a buscar campeonatos y carreras a largo plazo, o no lo hago.
O sea que hoy no tengo ninguna oferta, ninguna propuesta. Mi idea es seguir igual que este año y no, nada más. ¿No harías más una carrera como este año que no corriste súper porque te llegó Chevrolet, no por una decisión propia? ¿Este año no lo harías, el año que viene? No, no lo haría. Señores, nos vamos a la pausa. Quiero hablarles de Pirelli. Cuando elegís Pirelli, estás eligiendo la combinación perfecta de innovación, trayectoria, performance y diseño. Encontrá el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología. Pato Silva, querido, ¿me puede hablar de Vitran, por favor? Vitran, la caja no la tenemos. Se olvidó la próxima. Solo Dios sabe. Sí, anda, me parece que... La tengo yo. Usted se llevó el Vitran. Muy bien. Vitran te informa la presión y la temperatura de los neumáticos. Instalalo en tu auto o camioneta utilitario, perdón. Viaja tranquilo. Lo podés adquirir este y todos los productos de Colven en 12 cuotas sin intereses. Acércate a un servicio oficial de Colven. Hacemos la pausa, la última. Cerramos con el programa. Perfume, tus costumbres, tus pasiones y esa adrenalina que sentís cuando pisás 450 caballos para llegar a donde querés llegar. Patrick, elegí tu propio camino. This is Dakar, y en el Dakar el filtro es Vega. En las carreras los motores exigen al máximo y en la calle tu auto también. Por eso elegí Infinia, que prolonga la vida útil de tu motor y garantiza la máxima eficiencia y rendimiento. Con Infinia no parece que anda mejor, anda mejor. Vitran informa al conductor la presión de los neumáticos, pudiendo repararlo antes que el daño sea mayor. Chequea tu auto con la mejor atención personalizada de los técnicos más capacitados. Además, podés sacarte tu turno online en chevrolet.com.ar. Pasá por un taller oficial y dejalo en manos de los que más lo conocen. Y te hablo también de Acedelco, porque muchas veces cuando tenemos que cambiar un repuesto optamos por alguno más económico y luego nuestro auto nunca parece el mismo. Por eso recomendamos siempre elegir Acedelco, porque con Acedelco cambias el repuesto sin que cambie tu auto. Acedelco, expertos en calidad, expertos en tu auto. Vamos cerrando. Gracias mil a todos los productores. Son muchos. Nano, Luis, Nico, Souto, Silvia, Sebas, Mati, todos. Un mundo de gente. Pepo La Rosa, Fer Beni, está Miguelito por ahí. Gracias a todos. Gracias a Fox, porque nos han permitido montar toda esta estructura. Gracias a Puma Energy y gracias a Martino por venir. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos también, muchachos. Muchas gracias. Gracias, A todos ustedes también. Chau, chau. Hasta el lunes.